tiene tal precisión, ¿vale?, que es mayor que cualquier telescopio moderno. Ils sont en train d'apprendre comment fonctionne le plus grand télescope de l'Observatoire astronomique de Calar Alto en Almérie. Et ils le font au travers d'une visite guidée afin de... Acercarlo un poco a la sociedad, ¿no?, porque muchas veces la ciencia se ve como algo ajeno, un poquito oscuro, ¿no? Las instituciones científicas pues como que están separadas de la gente y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque la ciencia que se realiza tanto aquí como cualquier otra institución científica se hace para y por la sociedad. Le tourisme astronomique arrive en puissance avec ses visites du plus grand observatoire astronomique d'Europe. Plus de 3000 visiteurs ont déjà changé leur manière de voir l'univers depuis mars 2016. Turismo que básicamente es medioambiental, ¿no? Porque la astronomía, el cielo nocturno es medio ambiente y hay que aprender a apreciarlo tal y como es, ¿no? Que nos afecta en la salud y es un bien cultural también. Des personnes comme Isabelle et son père sont venues d'Elche pour être plus près des étoiles. Transforma el conocimiento muy avanzado, lo explican de una manera que nosotros podamos entender y me ha gustado mucho las comparativas de escalas que hacen, porque a veces esas cifras son no nos caben en la cabeza. Muy curiosa, algunas cosas sabía y otras he aprendido aquí que no sabía. La visite ne laisse personne indifférent. Esto es una experiencia única, irrepetible, no se pueden visitar observatorios en toda Europa nada más que aquí y no te lo puedes perder. La route a été conçue par une entreprise créée par 3 astronomes de Grenade qui ont vu dans le tourisme des étoiles une voie professionnelle. Hubo un momento, ¿no?, de esta crisis en el que dejé la investigación astronómica, la investigación científica propiamente dicha, para dedicarme a transmitir todo eso que había aprendido. Au travers de l'astrotourisme, un secteur émergent en Espagne, un pays où se trouvent quelques-uns des ciels les plus propres d'Europe.